¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decide no salvar a algunas personas? Esta pregunta ha resonado por generaciones. ¿Por qué, si Dios es amor infinito, no permite que algunas personas entren al reino de los cielos? ¿Qué tipos de personas no serán salvadas? Hoy, en este viaje fascinante, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad. Atento, porque vamos a desvelar los 7 tipos de personas que no serán salvadas. Sí, así es. 7 tipos de personas que están expuestas en la Biblia y no podrán entrar al reino de Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Escucha con atención y pregúntate si realmente puedes estar en uno de estos grupos de personas. Si eres parte de alguno de ellos, Dios te está regalando este mensaje y el tiempo necesario para que vuelvas a su camino. Empecemos entendiendo por qué Dios, si es amor infinito, niega la entrada a algunas personas. Dios nos ama infinitamente a toda la humanidad, sin excepción. Su amor no conoce fronteras ni condiciones. Sin embargo, el amor de Dios no está separado de su justicia. Dios es justo y santo, y no puede pasar por alto el pecado. Jesús nos da una seria advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Entonces, el amor de Dios es vasto y profundo, tan grande que abarca a toda la humanidad sin excepción. Su justicia está escrita y no puede tolerar el pecado, pero su amor nos ofrece una salida, la salvación a través de Jesucristo. Es en la cruz donde el amor y la justicia de Dios se encuentran. La salvación es el regalo más precioso que Dios nos ofrece. No es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos o buenas obras, es un don de gracia. Lo importante de la salvación es que es la única manera de ser reconciliados con Dios y evitar la condena eterna. Ahora que hemos entendido por qué Dios castiga el pecado y no permite que entre en su reino, empecemos con el primer tipo de persona que no será salvado. 1. Los incrédulos. Los incrédulos son personas que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Biblia es clara. La fe en Jesús es esencial para la salvación. En Juan leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo destaca la simplicidad y profundidad del plan de redención de Dios. La incredulidad, sin embargo, nos aparta de este regalo de vida eterna. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto subraya que no hay otra vía hacia la salvación que no sea a través de Jesús. La fe en su sacrificio es el único camino para ser redimidos del pecado y la influencia de Satanás. El apóstol Pablo refuerza este mensaje en Romanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La fe no es solo una creencia superficial, es una convicción profunda que transforma vidas. La Biblia nos da ejemplos claros de incredulidad y sus consecuencias. En Marcos 6, Jesús visita su ciudad natal, Nazaret, pero no puede hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Este pasaje muestra cómo la incredulidad puede limitar el obrar de Dios en nuestras vidas. En Mateo leemos una situación similar. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos ejemplos bíblicos ilustran que la incredulidad no solo nos separa de la salvación, sino que también nos priva de las bendiciones y milagros que Dios desea hacer en nuestras vidas. Dios nos llama a todos a creer en Jesús. Pablo y Silas dicen, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Este llamado a la fe es universal y urgente. La fe no es solo un acto de la mente, sino un compromiso del corazón y una declaración de vida. La incredulidad es peligrosa porque rechaza el único medio de salvación disponible. Aquellos que se niegan a creer en Jesucristo, a pesar de haber oído el Evangelio, eligen permanecer separados de Dios. En Hebreos se nos dice, «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La salvación es un regalo disponible para todos, pero requiere fe en Jesucristo. Los incrédulos, aquellos que rechazan esta fe, se excluyen a sí mismos del plan de redención de Dios. Aceptar a Jesús es la decisión más importante que uno puede tomar, ya que determina nuestro destino eterno. Por eso es vital abrir el corazón a la verdad del Evangelio y permitir que la fe en Cristo transforme nuestras vidas. La incredulidad es una barrera que debemos superar para experimentar la salvación y las bendiciones de Dios. Romanos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nuestra fe crece y se fortalece. Si formas parte de los incrédulos, no pospongas esta decisión. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Ábrela y deja que su amor y gracia entren en tu vida. La incredulidad es una barrera, pero la fe en Jesús es el puente hacia una vida plena y eterna. Continuemos con el segundo tipo de persona, que no será salvado. 2. Los que buscan otros medios de salvación. El segundo grupo de personas que Dios no salvará son aquellos que buscan la salvación por medios distintos a Jesucristo. Este grupo incluye a quienes intentan ser salvos a través de sus propias obras, otras religiones, filosofías o cualquier otro camino que no sea Jesús. La Biblia es clara y enfática en que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración no deja espacio para otros medios de salvación. Jesús es el único camino que conduce a Dios. Cualquier intento de encontrar la salvación fuera de Él está destinado al fracaso. Hechos refuerza esta exclusividad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí Pedro habla claramente sobre la singularidad de Jesús como el único nombre a través del cual podemos ser salvos. No hay alternativas ni atajos. Muchas personas creen que pueden ganar su entrada al cielo a través de sus buenas obras. Aunque las buenas obras son importantes, no son el medio para la salvación. La salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar por nuestros méritos. Algunas personas buscan la salvación en otras religiones o sistemas filosóficos. Sin embargo, ninguna otra religión o filosofía puede ofrecer la salvación que solo Jesús proporciona. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solo Jesús es la puerta hacia la salvación. Hay quienes creen que pueden salvarse a sí mismos a través de la autosuperación o la iluminación personal. Este enfoque ignora la necesidad de un Salvador. Isaías nos recuerda: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, nuestras mejores obras y esfuerzos son insuficientes para alcanzar la salvación. Buscar la salvación por medios distintos a Jesucristo no solo es infructuoso, sino que también lleva a la condenación. En Juan 5, versículo 39, Jesús dice a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos conocían las Escrituras, pero rechazaron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. En Proverbios se advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo subraya la importancia de seguir el camino correcto, el camino de Jesús, y no dejarnos engañar por caminos que parecen correctos, pero que llevan a la muerte. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Timoteo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay intermediarios adicionales. Ni santos, ni ángeles, ni seres humanos pueden mediar nuestra salvación. Solo Jesús tiene el poder y la autoridad para salvarnos. Buscar la salvación por otros medios que no sean Jesucristo es un camino peligroso y condenado al fracaso. La Biblia es clara en que Jesús es el único camino hacia la salvación y la vida eterna.
No hay atajos ni alternativas. Es vital reconocer y aceptar a Jesús como el único Salvador. Abramos nuestros corazones a Jesús, el único camino, y aceptemos el regalo de la salvación que solo Él puede ofrecer. La eternidad depende de esta decisión. Continuemos con el tercer tipo de persona que no será salvado. 3. Los hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es, que muestra una apariencia de piedad mientras su corazón está lejos de Dios. La Biblia advierte repetidamente contra la hipocresía, especialmente en la vida religiosa. La palabra hipócrita proviene del griego hipócrites, que significa actor o fingidor. En el contexto bíblico, un hipócrita es alguien que pretende ser devoto y justo, pero cuyo corazón y acciones no reflejan una verdadera fe y devoción a Dios. Jesús condenó fuertemente la hipocresía religiosa. En Mateo 23, versículo 27, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Aquí Jesús describe a los hipócritas como aquellos que parecen justos por fuera, pero están llenos de pecado por dentro. Los fariseos son el ejemplo más claro de hipocresía en el Nuevo Testamento. Jesús dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Los fariseos oraban en público para ser vistos y admirados, no por una verdadera devoción a Dios. En Hechos 5, Ananías y Safira vendieron una propiedad y pretendieron dar todo el dinero a la iglesia, pero retuvieron una parte para ellos. Este acto de hipocresía les costó la vida. Su historia muestra la gravedad de fingir una devoción que no es sincera. La hipocresía es un pecado grave porque distorsiona la verdadera naturaleza de la fe y engaña tanto a los demás como al propio hipócrita. Mateo 7, versículo 21 dice: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Esta advertencia de Jesús muestra que no basta con realizar actos religiosos. La verdadera obediencia y fe son esenciales. Lucas también advierte: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Jesús compara la hipocresía con la levadura porque puede extenderse y contaminar rápidamente. La hipocresía corrompe la integridad de la comunidad de fe y socava la sinceridad del testimonio cristiano. Dios desea una relación genuina y sincera con cada persona. Isaías dice: «Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Mateo advierte: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre, que está en los cielos». La verdadera justicia y piedad no buscan el reconocimiento humano, sino agradar a Dios. Para evitar la hipocresía, debemos examinar nuestros corazones y motivaciones. Salmo 139 es una oración poderosa: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Pedirle a Dios que nos examine y nos purifique de la hipocresía es crucial para una vida de fe auténtica. La hipocresía es un grave obstáculo para la salvación porque presenta una fachada de fe sin una verdadera transformación del corazón. Dios no puede salvar a los hipócritas
porque su fe es falsa y superficial. La verdadera fe requiere sinceridad, autenticidad y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Invitemos a Dios a purificar nuestros corazones y a guiarnos en el camino de la verdadera justicia. Que nuestra fe no sea una actuación para los demás, sino una expresión genuina de amor y devoción a Dios. Vivamos de manera que nuestras acciones reflejen verdaderamente la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Solo así podremos estar seguros de que nuestra fe es genuina y nuestra salvación es segura. Continuemos con el cuarto tipo de persona que no será salvado. 4. Los autojustificantes. La autojustificación es un obstáculo grave para la salvación porque implica confiar en nuestros propios méritos en lugar de en la gracia de Dios. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ilustra claramente la autojustificación. El fariseo ora diciendo: «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús concluye: «Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». El fariseo representa a los autojustificantes, quienes confían en sus propias obras para ser justificados ante Dios. Efesios 2 dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La salvación es un regalo inmerecido de Dios, y no podemos alcanzarla a través de nuestras propias obras. Isaías 64 nos recuerda que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia ante Dios. Incluso nuestras acciones más justas son insuficientes para alcanzar la santidad de Dios. La autojustificación ignora esta verdad y nos hace creer que podemos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. En Romanos, Pablo habla sobre los judíos que buscaban establecer su propia justicia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La autojustificación rechaza la justicia que Dios ofrece a través de Cristo. Dios llama a todos a abandonar la autojustificación y a confiar únicamente en la justicia de Jesucristo. Filipenses 3 enfatiza la necesidad de obtener la justicia que viene de Dios y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La verdadera justicia no se basa en nuestras obras, sino en la fe en Jesucristo y en su obra redentora. La autojustificación nos aleja de la verdadera fuente de salvación, la gracia de Dios a través de Jesucristo. Dios no puede salvar a los autojustificantes porque su confianza está en sí mismos y no en el sacrificio de Cristo. Vivamos de manera que nuestra confianza esté únicamente en Jesucristo y en su sacrificio por nosotros. Que nuestras acciones reflejen una dependencia total de su gracia, reconociendo que solo en Él encontramos la verdadera justicia y salvación. Continuemos con el quinto tipo de persona. 5. Los blasfemos. El quinto grupo de personas que Dios no salvará son los blasfemos. La blasfemia es un pecado grave que implica hablar mal o mostrar falta de respeto hacia Dios, especialmente hacia el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que este pecado es imperdonable, lo que subraya su gravedad. La blasfemia es cualquier palabra o acción que denigra, insulta o muestra desprecio hacia Dios. La Biblia destaca que, aunque muchos pecados pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Mateo 12 dice: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado,
pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este pasaje deja claro que la blasfemia contra el Espíritu Santo es única en su gravedad y consecuencias. En Mateo 12, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les advierte que están en peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo al atribuir la obra del Espíritu a Satanás. Este es un ejemplo claro de cómo la blasfemia puede manifestarse al distorsionar y negar la obra de Dios. Si has cometido blasfemia, aún estás a tiempo de redimirte. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, quien antes de su conversión perseguía a los cristianos y hablaba contra Jesús. En Timoteo, Pablo admite: «Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad». Aunque Pablo fue un blasfemo, recibió misericordia porque actuó en ignorancia. Sin embargo, aquellos que blasfeman con pleno conocimiento están en un peligro mucho mayor. La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, lo que significa que aquellos que cometen este pecado están más allá de la redención. Esto se debe a que la blasfemia contra el Espíritu Santo implica un rechazo deliberado y consciente de la obra de Dios y su Espíritu. Hebreos 10 advierte: «Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios». Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la convicción y la obra del Espíritu en nuestras vidas, lo que conduce a un corazón endurecido y una incapacidad para arrepentirse. Hebreos 6 dice: «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio». Este pasaje subraya la imposibilidad de renovación para aquellos que rechazan completamente a Dios después de haber experimentado su verdad. Para evitar la blasfemia, es crucial reconocer la santidad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones, asegurándonos de honrar a Dios en todo momento. Proverbios dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Nuestras palabras tienen poder y debemos usarlas para glorificar a Dios, no para denigrarlo. La blasfemia es un pecado grave que tiene consecuencias eternas. Dios no puede salvar a los blasfemos porque su pecado es imperdonable. Es vital reconocer la gravedad de este pecado y asegurarnos de honrar a Dios y su Espíritu en todo momento. Continuemos con el sexto tipo de persona. 6. Los apóstatas. El sexto grupo de personas que Dios no salvará son los apóstatas. La apostasía implica abandonar la fe y renegar de las verdades fundamentales del cristianismo después de haberlas conocido y aceptado. Es un rechazo deliberado y consciente de la fe cristiana, y la Biblia advierte severamente sobre sus consecuencias. La palabra apostasía proviene del griego apostasia, que significa abandono, rebelión o deserción. Un apóstata es alguien que, después de haber conocido la verdad del Evangelio, decide rechazar y apartarse de la fe cristiana. La apostasía es más que un simple desvío, es una decisión consciente de rechazar a Dios y volver al pecado. Hebreos 6, versículo 4, describe la gravedad de la apostasía. «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio». Este pasaje subraya la imposibilidad de renovación para aquellos que han experimentado la verdad del Evangelio y luego la rechazan. Judas es uno de los ejemplos más conocidos de apostasía.
fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero lo traicionó por 30 piezas de plata. Mateo 26 relata cómo Judas, a pesar de haber estado cerca de Jesús y haber visto sus milagros, eligió traicionarlo deliberadamente. Su arrepentimiento posterior fue insuficiente, y su historia termina en suicidio, mostrando la desesperación y la condenación que acompañan a la apostasía. En Timoteo, Pablo menciona a Demas, quien me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas era un colaborador cercano de Pablo, pero eligió abandonar la fe por amor al mundo. Este ejemplo muestra cómo el atractivo del mundo puede llevar a la apostasía. Los apóstatas rechazan la gracia de Dios y su oferta de salvación, eligiendo deliberadamente volver al pecado. Dios no puede salvar a los apóstatas porque su rechazo de la fe es total y consciente. Sin embargo, la apostasía tiene consecuencias eternas. Pedro 2 advierte: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este pasaje enfatiza que la condición final de los apóstatas es peor que si nunca hubieran conocido la verdad. Hebreos también destaca la seriedad de la apostasía, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La apostasía deja a una persona sin esperanza de redención y enfrentando el juicio de Dios. Para evitar la apostasía, es crucial perseverar en la fe y mantenerse fieles a Dios. Hebreos 3 advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es vital que cada creyente examine su corazón y permanezca firme en la fe. La perseverancia y la fidelidad a Dios son esenciales para evitar la apostasía. Debemos alentarnos mutuamente, mantenernos en la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo para vivir vidas que honren a Dios y permanezcan fieles hasta el fin. Que nuestra fe sea firme y nuestro compromiso con Dios inquebrantable. Recordemos siempre la gravedad de la apostasía y esforcémonos por vivir vidas de obediencia y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Veamos el séptimo y último tipo de persona que no será salvado. 7. Los muertos. Sí, has escuchado bien. El último grupo de personas que Dios no salvará son los muertos. La enseñanza bíblica es clara. La oportunidad para la salvación existe únicamente durante nuestra vida terrenal. Una vez que una persona ha fallecido, su destino eterno está sellado. La Biblia refuta la idea de que haya segundas oportunidades para la salvación después de la muerte. La muerte física marca el final de nuestra oportunidad para decidir aceptar o rechazar la oferta de salvación de Dios. En la muerte, nuestra condición espiritual se fija permanentemente y seremos juzgados según nuestras creencias y acciones durante nuestra vida. Hebreos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo subraya que después de la muerte viene el juicio, no una segunda oportunidad para arrepentirse o ser salvo. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. Después de morir, el rico se encuentra en tormento en el Hades, mientras que Lázaro está en el seno de Abraham. El rico pide que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos vivos, pero se le dice que tienen a Moisés y a los profetas para escucharlos. Este relato ilustra que después de la muerte
no hay forma de cambiar nuestro destino eterno. Las decisiones que tomamos en vida son las que determinan nuestra eternidad. Apocalipsis 20 describe el juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje refuerza que al final todos serán juzgados por lo que hicieron en vida. No hay mención de oportunidades después de la muerte para cambiar nuestro destino. El destino eterno de cada persona se determina por su respuesta a la oferta de salvación de Dios en vida. Jesús enfatiza la necesidad de estar preparados y vivir en fe. Mateo dice: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». La idea de un purgatorio o algún estado intermedio donde los muertos pueden expiar sus pecados y finalmente ser salvos no encuentra respaldo en las Escrituras. Corintios aclara: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Esto indica que nuestra vida terrenal es el único período en el cual podemos decidir nuestro destino eterno. La Biblia nos llama a aprovechar el tiempo que tenemos en vida para decidir seguir a Cristo. Corintios dice: «He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación». Este llamado a la urgencia subraya que no debemos retrasar nuestra decisión de seguir a Jesús, ya que no sabemos cuándo llegará nuestra hora. Hebreos advierte: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Este versículo es un recordatorio de que debemos responder al llamado de Dios mientras todavía tenemos tiempo. La muerte marca el final de nuestra oportunidad de aceptar la salvación. Dios no puede salvar a los muertos, porque la decisión de aceptar o rechazar a Jesús debe hacerse en vida. Las Escrituras son claras en que después de la muerte viene el juicio, y no hay segundas oportunidades para arrepentirse o cambiar nuestro destino eterno. Es crucial que tomemos en serio nuestra necesidad de decidir por Cristo ahora. Vivamos nuestras vidas de manera que refleje nuestra fe y compromiso con Dios, asegurándonos de que estamos preparados para el momento en que enfrentemos el juicio divino. Invitemos a Dios a ayudarnos a vivir con urgencia y propósito, reconociendo la importancia de nuestra decisión de seguir a Jesús en el presente. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de la fe en Cristo y que estemos siempre listos para encontrarnos con nuestro Creador cuando llegue el momento. Hemos visto cómo la salvación es el don más precioso que Dios ofrece a la humanidad y es accesible a todos a través de Jesucristo. Sin embargo, no todos serán salvados. Esto no es debido a una falta de amor por parte de Dios, sino porque Él respeta nuestras decisiones y nos da el libre albedrío. A lo largo de este análisis, hemos visto los 7 grupos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas: los incrédulos, los que buscan otros medios de salvación, los hipócritas, los autojustificantes, los blasfemos, los apóstatas y los muertos. Para todos los que creen, examinemos nuestras vidas para asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con su voluntad, evitando la hipocresía y la autojustificación. Vivamos de manera que nuestras acciones reflejen verdaderamente la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, reconociendo su inmenso amor y el regalo de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Te animo a compartir este mensaje con las personas que quieres, para que puedan escuchar y entender este importante mensaje de salvación. Bendiciones para ti y tu familia.